salsa de tomate. Rica, buena y barata. Así es nuestra comida. Y es que gracias a nuestra gran mano a la hora de cocinar y la excelente calidad de nuestros productos, Lima ya no pasa desapercibida ante los ojos del mundo, que hoy por hoy la reconoce como la capital gastronómica de América. Mira, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años pues es algo muy bonito, porque se ha dado una gran transformación de lo que era un oficio antiguamente en la década de los años 70. Pero hoy en día estamos frente a una gran profesión, una profesión como cualquier otra, muy digna y con mucha oportunidad laboral, sobre todo. Porque lo ideal para mí es el ajo entero y sacarlo en motel. Y es que cuando hablamos de una carrera de moda y con oportunidades laborales, no pueden pasar desapercibidos los 37 centros de formación culinaria que hay en nuestra patria, donde nuestro orgullo no solo es compartir los secretos del peruanísimo ceviche o papa a la huancaína, sino recibir alumnos de todas partes que buscan convertirse aquí en el Perú en unos verdaderos haces de la cocina. Nuestros sabores son los que traen a la gente. La gente viene a ver ese swing de lo que significa comer cocina peruana. 你好，我系陈进飞，我喺度学咗好多厨艺。 Mi nombre es Claudio Brum y soy uruguayo israelí. Hola, mi nombre es Diana Calderón y soy de Colombia. Los uruguayos conocemos mucho de carnes, pero de otras cosas conocemos muy poco. Sin embargo, aquí la comida es nuestro plato fuerte. No por gusto hay en el país cerca de 400.000 negocios dedicados a la gastronomía. Según los expertos, estas cifras van en aumento. O sea, igual que la cantidad de estudiantes extranjeros y reconocidas escuelas que vienen apostando por el Perú para instalar sus centros de formación, sin que exista la necesidad de ir a Barcelona, París o Londres para otorgar no solo un certificado de peso internacional, sino los conocimientos necesarios para forjar grandes cocineros. Un mexicano, un colombiano y un guatemalteco llegaron a nuestro país dispuestos a recorrer nuestros mercados y sentarse en las mesas de nuestros huariques para disfrutar, descubrir y aprender todos los secretos del lomo saltado, el ceviche y la causa. Él es Jorge González, un orgulloso mexicano nacido en la ciudad de Monterrey, y a sus 24 años de edad sabe que esto de la cocina es su vida. Estudió administración de negocios en su país, pero fue la creciente fama de nuestros anticuchos y nuestros dulces limeños lo que lo motivó a mirar con mayor interés este lugar, donde además esta prestigiosa escuela de alta cocina tiene su única sede en Sudamérica. Siendo así, Jorge no se equivocó al elegir Lima como destino. Los precios, claro, son accesibles para nosotros estudiantes. Sí, más que todo eso es lo que nos interesa, porque nosotros no podemos cocinar para 10 o 20 personas. Cocinamos para nosotros mismos, para estar ensayando los platillos que, o las técnicas que nos enseñan en la escuela. Algo parecido es lo que le pasa a Diego Jarquín, un joven guatemalteco que a los 16 años de edad no lo pensó más, tomó sus maletas y llegó al Perú, donde ahora se abre paso en los mercados de Lima y tradicionales huariques, buscando aprender todos los secretos de nuestra cocina. Para mí el principal punto de venir a conocer Lima es venir a comer. Tengo una cantidad de restaurantes de alta cocina, restaurantes 5 tenedores, donde manejan temas de comida de autor, manejan técnicas ya de cocina molecular en algunos restaurantes, que es la última tendencia a la cocina. Está delicioso, sabor a limón y rocótico, está excelente. Este también es el caso de Juan Manuel Cortés, colombiano de nacimiento y amante del buen comer, quien desde que pisó suelo peruano no ha dejado de experimentar todos los sabores y colores que nuestra tierra ofrece, y en los cuales pone como ingredientes principales todo su esfuerzo y una desmedida pasión por lo que hace. Un mercado marca cuál, lo que es una ciudad, lo que es un país, lo que es una cultura, unas personas.
se puede ver, acá se ve todo este colorido, todos estos olores, todos estos sabores, representan en sí lo que es el Perú y lo que uno pues vino a buscar acá en el país. Pero es gracias a la variedad de ingredientes lo que permite a estos tres jóvenes crear y experimentar el llamado mestizaje culinario, que por estos tiempos se ha convertido en una interesante posibilidad de desarrollo. Y estos tres jóvenes extranjeros saben de ello. Creo que la comida peruana va en aumento, va a seguir mejorando. Se va a dar a conocer al mundo y creo que una fusión, se puede hacer alguna fusión con la comida de México. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro que la vida de estos tres futuros reyes de la cocina no transcurre solo entre visitas a los mercados, sino que pasan horas ensayando recetas con las cuales buscan convencer al exigente paladar de sus maestros de cocina. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá lo primordial es que el alumno a nivel escuela se le enseña técnicas. Ya. ¿Ah? Las técnicas básicas, elementales, en el cual el alumno al término de su carrera tiene las bases sólidas de la cocina. Nos tocó hacer un adobo cusqueño que va acompañado de unos camotes glaseados. Los camotes van glaseados con jugo de naranja. Pese a todo lo que la escuela les ofrece, para estos tres jóvenes nada es suficiente, ya que hay en todas partes gente experimentada, que sin necesidad de haber ido a una gran academia como ellos, gozan de la aceptación y admiración de todos sus comensales. Este es el caso de Juan Manuel, el colombiano, quien llegó a este guarique del sabor del Lince, famoso por ofrecer a Tutti Limundi la mejor chanfainita del país, comandado por la señora Cecilia. Bienvenido a esta casa humilde. Muchísimas gracias, muy amable. Estoy aquí. La gente tiene que ser bien doradito. Yo lo siento perfecto. Hijo de Manuel, ¿y qué tal? ¿Cómo está la chanfainita? ¿Le gusta deliciosa, o no le gusta? Deliciosa, de los platos más ricos que he probado. Ay, usted mismo casi ha preparado. A comer. La base es salsa de tomate. Está delicioso, señora. Jorge, el mexicano, no se quedó atrás y descubrió el buen sabor en esta tradicional cevichería barranquina, donde un buen ceviche y un concentrado de cangrejo son los atractivos principales. Me dijeron que tenías el mejor ceviche de Perú. Este es el sitio indicado. Este es el mejor sitio tradicional. La limpieza es lo primero. Ahí el ceviche, ahora lo vamos a degustar. Y es que en Lima no solo encuentras comida de la costa, sino de todas partes. Y en el caso de Diego, como a muchos, lo domina la curiosidad por saber todos los secretos de la comida charapa. Vamos a preparar lo que es el sudado de boquichico y el sopado de venado. De ahí le ponemos el pescado para que sude ahí con todo lo que hemos hecho. Sí, pescado entero. Una experiencia como pocas. Una experiencia que por esas cosas del destino, estos tres jóvenes no comparten a diario con sus seres queridos, con esos familiares y amigos que dejaron allá, fuera de nuestras fronteras, pero que están cerca a ellos en el recuerdo. Yo allá tenía, digamos, por así decirlo, ya una vida, ¿no? Ya tenía unos planes, tenía bastantes oportunidades, tenía otros sueños también. Pero el tema de la comida me gusta, de lo de la cocina, es de que tengo 5 años, pues. Extrañas el abrazo, extrañas el irte a platicar a algún bar, el tomarte un café con mi mamá. Sí, todo eso se extraña. Y no es para menos. Ya lleva 1 año en Perú y aún le faltan 3 más para recibirse de cocinero profesional. Dice que tiene el mismo nombre que su papá y su abuelo. Dice también que en algún momento vivieron los tres juntos y con ellos aprendió que un hombre jamás se rinde y siempre, siempre va tras la búsqueda de sus propios sueños. Juan Manuel, sin embargo, es
el que menos lejos se encuentra de su familia y amistades. Esa relativa cercanía con Bogotá no hace más fácil su día a día, ya que el recuerdo de su adorada hijita Natalia lo ha hecho llorar por las noches. Pero él sabe que todo es cuestión de tiempo hasta que vuelva a estar con ella. Mi hija se llama Natalia Sofía Cortés, tiene ya 10 años, ya se me creció mi chiquita. Ella es lo que más, es lo, de verdad, mente, lo que más me tira a Colombia. Ya, hace muchísima falta mi hija, es, yo la amo, la adoro, es mi vida. Cada quien con sus razones para extrañar, pero todos con una misma motivación: el maravilloso arte de cocinar en una Lima que cada vez se pone más de moda y le gusta andar de mantel largo para celebrar la riqueza de nuestra comida.